Muy buenas noches, amigos de grandes, ricos y famosos. Feliz viernes. Les habla William Duarte desde Miami. Y hoy, pues, vamos a tocar un tema que no ha sido, pues, de mucha alegría tener que tocar un tema como esto, algo, un suceso tan triste y tan doloroso, un momento de mucho shock. Y vamos a tocar el tema que tiene al mundo pues bastante incrédulos de lo que sucedió el domingo pasado, cuando las noticias dieron que la ex Miss Estados Unidos Chelsea Christ se suicidó. Así que este tema es bastante delicado, bastante fuerte. No es un tema que realmente a mí me guste tocar en Grandes, Ricos y Famosos, porque es un tema que hay mucha sensibilidad en esto. Y hay muchas personas que pueden ver esta entrevista y que es la idea de esta entrevista, que personas que puedan ver esta información hoy de pronto pueda llegarle a alguien que pueda cambiar o recapacitar. Así que para eso tenemos como invitada a la psicóloga Lili Hurtado. Ella ella en este momento se encuentra con la cadena Telemundo. Vamos a ver si se conectó aquí con nosotros. Segundito. Aquí está Lili Hurtado. La doctora Lili Hurtado es colombiana, una mujer que en ese momento está vinculada con la cadena Unimás. Hola. Del programa Enamorándonos, este reality show donde se buscan parejas, así que ella pues les da consejos a todas estas personas solteras. Pero como les dije, el tema Hola de hoy a todos. Es un poquito más delicado, un tema fuerte, un tema que va a tocar sensibilidades, que toca, vamos a ver, buenas noches a todas las personas que se unen en este momento. Aquí está. Doctora Lili Hurtado, bienvenida a Grandes, Ricos y Famosos. Buenas noches, está muy guapo usted. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, a todas las personas que desde ya se están conectando. Es un honor para mí estar aquí compartiendo este espacio de responsabilidad social contigo, ¿verdad? Porque no hay nada más lindo cuando podemos colocar nuestros dones al servicio de la humanidad, al servicio de las otras personas. Y como tú lo has dicho, a veces son temas tan sensibles que no nos da mucha alegría tocar, pero que son necesarios para que muchas personas puedan mejorar su calidad de vida y puedan buscarle una salida a situaciones tan difíciles. Porque aunque no lo creamos, hay muchas personas que están sufriendo en silencio, hay muchísimas personas que están ahí con carencias emocionales muy fuertes y que quizás una palabra pueda transformar su vida. Entonces, te doy las gracias por ser ese agente de cambio, porque realmente te has tomado el tiempo para invitarme y para agregar contenido de valor a tus redes y a todas las personas pues, que nos sintonizan. Así es. Muchísimas gracias a usted, doctora, por aceptar mi invitación, porque sé que usted ahora mismo se dedica, y vamos aquí a hacer un paréntesis, de estar en un programa muy divertido, muy especial, que es de la cadena Unimás, Enamorándonos, donde trabaja más que todo con personas solteras y todo eso, así que es otra dinámica. Y bueno, usted accede a tocar, como usted misma lo dice, ese tema que no lo quería tocar en Grandes, Ricos y Famosos, pero hice un post y recibió tantos comentarios que dije, ¿sabes qué? Este tema sí tenemos que tocarlo, porque a lo mejor alguna persona con esta información posiblemente pueda salvarse, posiblemente pueda cambiar su forma de pensar. Así que no dudé en invitar a un profesional como usted, como psicóloga, para que nos dé indicaciones profesionales, clínicas, de qué de pronto puede hacer una persona que es, o de pronto a identificar personas que tengan este tipo de problemas. El suicidio, ¿qué se convierte? ¿Es un trastorno? ¿Es un problema mental? ¿Es una depresión? ¿En qué se basa clínicamente el suicidio?
Bueno, vamos a empezar hablando sobre este tema y vamos a iniciar con depresión. Bueno, ya no estoy en enamorándonos, estuve en la primera etapa, aproximadamente 2 meses, una experiencia maravillosa, tuve la oportunidad, ¿verdad?, de mostrar ese rol de psicóloga, de dar muchos consejos, de dar muchos tips y bueno, es una experiencia gratificante que realmente transformó mi vida, conocí personas maravillosas, ahora estoy en nuevos proyectos que más adelante les voy a contar y como siempre en la televisión, en diferentes espacios, colocando mis dones, ¿verdad?, al servicio de las otras personas y desarrollando diversas temáticas, analizando pues la vida de los famosos desde la perspectiva psicológica y bueno, retomando nuevos proyectos. Y ahí con Unimás fue una experiencia maravillosa, tengo grandes amigos que están, pero terminó ese ciclo, o sea, está en pausa ese ciclo y veremos más adelante. Ya les contaré otras cosas interesantes que estoy haciendo pues con otros canales. Claro que sí. Empecemos con tu pregunta hablando de la depresión, porque todo parte de la depresión y la depresión es un trastorno de la afectividad. Hay personas que lo asocian con un sentimiento o con un estado, pero es un trastorno específicamente de la afectividad y se puede dar de dos formas, de manera exógena por un evento desencadenante. Una pérdida de empleo, la pérdida de una pareja, la pérdida de un ser querido. Eso puede desencadenar una depresión en la persona mientras va pasando las etapas del duelo. Pero hay otro aspecto que es la depresión endógena, que ya está más asociada a factores genéticos de generación en generación. O cuando la persona en su historia de vida, en sus primeros años de vida, tiene experiencias negativas que guarda en el inconsciente y que quizás no se acuerda. Experiencias negativas con las figuras de autoridad, abusos psicológicos o físicos, bullying, rechazo, cuando hay abuso sexual, ¿verdad? Y cuando hay eventos tan traumáticos que las personas no enfrentan, sino que deciden olvidar. Y es mucho mejor, yo les recomiendo a mis pacientes que cuando tenemos un evento tan traumático en nuestra vida o un evento tan adversivo, lo mejor es poder aprender a identificar que hay una problemática en mi vida, tomar terapia y luego sí poder recordar sin dolor. Es el trabajo primordial del terapeuta. Y muchas personas lo que hacen es olvidarlo, reprimirlo y eso empieza a salir en diferentes momentos de sus vidas, en diferentes momentos de sus vidas, en muchas etapas. Entonces, esas personas que han sufrido de bullying, de depresión, de abuso sexual y no lo trabajan, empiezan a tener una necesidad de aprobación ante la sociedad. Empiezan a sentirse con sentimientos de minusvalía, de rechazo, empiezan a tener episodios de desesperanza aprendida y de tristeza. Y es cuando no logran, frente a otro evento desencadenante, tomar una solución en su vida y llegan a consecuencias fatales como el suicidio. Porque hay algo que se llama pseudo salida, que son carencias o salidas en falso a un vacío emocional que yo tengo que no puedo llenar. Y entonces lo lleno con alcohol, con sexo, con drogas o con comida o con cualquier otro factor que pueda mitigar mi dolor, incluso el suicidio, porque no fue capaz de enfrentar. Ay, Dios mío, Dios mío, esto está bien interesante porque de pronto usted lo ha dicho, vamos a poner, esa persona olvidó un suceso que le ocurrió en la niñez, la persona está en su etapa adulta. ¿Cómo identifica una persona que ese suceso le está afectando o sencillamente esa es la labor suya como psicóloga de llegar a ese punto donde la persona pues ignora, dice, bueno, eso pasó hace tanto tiempo que ya eso lo superé? Bueno, hay personas que no logran superarlo y es por eso que siempre las vemos muy bien de estado de ánimo, pero por momentos están depresivas, no quieren salir y empiezan a tener una serie de sintomatologías. ¿Cómo podemos identificar nosotros como redes de apoyo a una persona que está en depresión? La persona. Perdón, redes de apoyo significa usted. Usted cuando ve a un amigo, cuando ve a un familiar, cuando ve algo que usted nota que algo no está bien con la persona, son los primeros síntomas, ¿no? Exacto, redes de apoyo somos las personas cercanas a ese ser humano que está sufriendo depresión. Entonces, lo primero que notamos es que la persona empieza a tener pérdida de interés por las actividades cotidianas que normalmente hacía.
Sí, disfrutaba tomar un café con con los amigos, con la familia, salir, bailar, leer un libro. Empieza a dejar de interesarle eso, incluso actividades sencillas como pasear el perro. Luego pasa a un estado de pérdida de energía total. Literal, la persona se queda en su casa. Hay personas que no se levantan, que no se bañan, que no quieren salir, se empiezan a aislar, empiezan a sentirse tristes, estresados, minusvalía, sentimientos de derrota, de minusvalía, de sentir que todo les sucede a ellos. Son personas que por lo menos salen a la calle, empieza a llover y entonces ya todo lo asocia con su autoconcepto o con su persona. Ah, no, es que yo soy tan de malas que apenas salí, empezó la lluvia y me mojó a mí, porque es que eso me pasa a mí, porque soy tan de malas. ¿Y qué Claro. tenemos que hacer en este caso? Las personas que están pasando y que pueden identificar que están sufriendo esta serie de síntomas, esto es la parte emocional, ya vamos a los síntomas físicos, tienen que colocar de su parte y empezar a identificar una motivación intrínseca. Es decir, dentro de mi vida, ¿qué motivación tengo yo que me ayuda a salir de esa condición? Al principio no voy a querer salir, no voy a querer levantarme, no voy a poder recuperar los hábitos porque es un proceso poco a poco, por eso es importante el terapeuta, para que el terapeuta te direccione y puedas pasar de una etapa a otra. Es decir, solo por hoy yo me voy a levantar y por lo menos voy a comer. Solo por hoy me voy a levantar y me voy a bañar y voy a llamar a un amigo. Solo por hoy. Y así poco a poco las personas van recuperando sus hábitos, van mejorando su calidad de vida, van disminuyendo esos síntomas negativos y logran superar la depresión. Pero eso tiene que ser con ayuda de un terapeuta. Las redes de apoyo, como lo decía, juegan un papel fundamental. Por eso nosotros siempre tenemos que estar a la expectativa y muy alertas cuando una persona presente este tipo de síntomas, porque nos está indicando que algo está mal en su vida. Cuando normalmente los amigos desaparecen, nunca más llaman, empiezan a aislarse, pierden su empleo y ya esa depresión empieza a afectar todas las áreas de su vida. Tenemos que entender que algo malo está con esa persona. Claro. Digamos, doctora, en el caso del cual, por el motivo por el cual estamos haciendo esta entrevista hoy, que es lo más sorprendente y es un caso que ha conmovido al mundo, es que en este caso, Miss Estados Unidos, Chelsea Christ, era una mujer totalmente successful, una mujer se veía muy responsable, abogada, tenía el éxito en sus manos, una mujer bellísima, o sea, que aparentemente tenía todo lo contrario, una mujer supremamente exitosa, con un futuro brillante. ¿Qué puede pasar en este caso donde es todo lo contrario a que no hay derrota? Bueno, aparentemente no hay una derrota o todo para, de pronto, aparentemente para una persona normal es una persona exitosa. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales y la globalización, perdón, ha cambiado el mundo, ¿verdad? Y que hoy en día se muestra solamente lo positivo por lo general en redes sociales, pero las personas muy cercanas a ellas tuvieron que identificar algo. Hay síntomas físicos que también son importantes, la pérdida del sueño, los cambios de horarios, los horarios totalmente descontrolados, las alteraciones en relación a la alimentación. La persona empieza a sufrir de anorexia o de bulimia, o come demasiado, o deja de comer, hay pérdida de peso, se aumentan los niveles de insulina y empieza a haber estrés. Y quizás la persona tiene esa simpatía forzada, es decir, yo me muestro bien ante la sociedad, pero por dentro estoy sufriendo. Y hay que indagar qué fue lo que pasó en su historia de vida, porque si hubo un efecto exógeno que sucedió de manera inmediata que le llevó a tomar esa decisión y no contó con nadie, con redes de apoyo y no lo supo manejar, o si era algo endógeno que venía sucediendo a lo largo de su vida, en su historia de vida, en su niñez, y quizás no lo pudo manejar y le llevó a tomar esta decisión. Entonces, es muy importante que nosotros veamos esos factores de alarma. Hay algo que se llama outing out. Y es un llamado de auxilio. Y las personas normalmente que deciden tomar esta decisión de suicidarse empiezan a pasar por etapas. Empieza la etapa de la tristeza, de la depresión, de los sentimientos de rabia contra el mundo, contra Dios. Y ya después empieza una etapa de la planeación. La persona empieza a sentir, no sirvo, ¿qué pasaría si yo me fuera de este mundo? ¿Sufriría mi mamá, mi papá? ¿Qué pasaría si dejara una carta? Empieza a planear si me tomo las pastillas o si ejecuto esta acción para desaparecer del mundo.
Y normalmente las personas que se suicidan dan señales, y a eso le llamo outing out, llamado de auxilio, y lo manifiestan de alguna manera. Mira que esta persona colocó un mensaje antes de morir. Y Correcto. eso es un outing out. Muchos de los que se suicidan, cuando empiezan a dar indicadores, por lo general no lo hacen enseguida, sino que hay un periodo prolongado que es relativo y que puede variar en todos los seres humanos. Antes de tomar esta decisión, empiezan a colocar fotos tristes, empiezan a decirle a los amigos, mira, a despedirse, a cerrar ciclos. Y es ahí cuando muchas veces fallamos. Y bueno, ya sabes que mi eslogan es la psicóloga de las estrellas, porque atiendo a muchas personas de los medios. Y aunque tú no lo creas, muestran una vida perfecta, pero en realidad, a veces, como tienen que manejar tantos equipos de trabajos calificados, tienen muchas cargas emocionales, hay niveles de cortisol, de estrés, hay una aprobación social que todo el tiempo tú estás en función de los medios, de mantener tu imagen. Muchas personas que están en este medio van perdiendo esa inteligencia emocional para resolver sus problemas. Esta necesidad de ser aprobado, de estar todo el tiempo manteniendo el estatus, empieza a generar esas carencias emocionales y empiezan a dejar de vivir por ellos para vivir en pro de la aprobación social y de los otros. Y quizás hay eventos en su vida que no les permiten tener el mismo estatus, el mismo estilo de vida, o que les afecta en su imagen y van generando, si no saben manejar estas áreas, estos niveles o estas diferentes problemáticas, entre esas la depresión. Ay, Dios mío, oiga, este es un tema bien, bien interesante, de verdad, donde tenemos que estar muy alertas, como lo dice nuestra querida doctora Liliana Hurtado, el grupo de apoyo. O sea, nosotros tenemos que estar muy vigilantes de nuestro alrededor y no, empezar a notar los cambios en cualquier persona, cambios habituales. Doctora, una pregunta. Por ahí estuve leyendo, porque he estado muy pendiente de este caso, que desafortunadamente y afortunadamente, de todo lo malo hay algo bueno, aunque esto no tiene nada de bueno, correcto, pero este caso disparó las alarmas mundiales de pensar de que cualquier persona puede estar pasando por un momento tan difícil en silencio y puede ser cualquier persona. Estamos hablando que puede ser un amigo, puede ser, Dios no lo quiera, un familiar, una persona cercana, una persona que tú aparentemente la ves exitosa, puede estar pasando por un tormento emocional y Dios no lo quiera, pues hay que estar pendiente porque puede ser cualquier persona. Su madre explicó, ya comenzó a dar las declaraciones, que ella era su mejor amiga y que por ningún momento ella percató. Sí sabía que tenía una depresión, pero que jamás, por supuesto, se iba a imaginar que su hija iba a tomar una determinación tan, tan trágica. Este tipo de depresiones puede llegar a haber un desbalance químico en el cuerpo que determine una depresión, o eso es algo que va por otro lado. Bueno, hay tratamientos para la depresión, hay tratamientos con fármacos, en mi caso particular no los utilizo, pero también funciona, porque sabemos que lo que tú dices, hay un desbalance en el cuerpo, sobre todo con las hormonas. Hay hormonas que nos mantienen estables y nos mantienen en equilibrio en nuestro cuerpo, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, son hormonas de la felicidad. Pero cuando empiezan a pasar ese tipo de situaciones adversas en nuestras vidas, perdemos los hábitos, perdemos los compensadores en nuestro cuerpo. Es necesario, por eso, los fármacos que ayuden a aumentar estas hormonas. Cuando ya hay una depresión muy, muy fuerte, en donde la persona pierde totalmente la motivación. Si se hace de manera natural, es mucho mejor. Hay factores o hay aspectos que nos ayudan, por lo menos, intentar recuperar los hábitos, hacer ejercicio, porque cuando tú haces ejercicios, vas a segregar en tu cuerpo dopamina, endorfina, te vas a sentir mejor contigo mismo, mejora tu autoestima, tu autoconcepto y te sientes mejor. Cuando te reúnes con tus amigos, inmediatamente, o con tu familia, esas personas que tú amas, también aparecen estas hormonas. Pero entonces imagínate una persona que se empieza a aislar de todos estos, de todo lo que le produce satisfacción en su vida. Hay que ayudarla muchas veces con fármacos. En mi caso particular, manejo unas terapias que se llaman bioneuroemoción y tengo un entrenamiento que se llama Hadasha. Hacemos unas pruebas psicotécnicas y miramos todas las áreas de nuestras vidas. Y la persona en un estado alfa o teta, es decir, está despierta, pero
está empezando a evocar desde el inconsciente, empezamos a ubicar en qué momento de su historia de vida hubo una ruptura, hubo un evento negativo que quizás la persona no recuerda, pero que está en el inconsciente. Entonces logramos que la persona esté egodistónica, es decir, yo reconozco que tengo una problemática y que tengo que solucionar en mi vida. Entonces, cuando tú reconoces, tengo un problema y tengo que enfrentarlo y tengo que buscar ayuda, es el primer paso, porque no se puede ayudar a una persona que está en negación. Eso es Claro. imposible. Pueden estar los papás pagándole el mejor terapeuta, el mejor centro, pero si la persona no tiene una motivación intrínseca real por tener un cambio de vida, es muy fuerte. Ahora, cuando hay una depresión tan fuerte, la persona no elige estar deprimida. No elige, es como el que Mira qué tiene interesante, el que cáncer. tiene una depresión fuerte, la persona no elige. No elige eso, es como el que tiene un cáncer, tú no eliges estar enfermo, es una enfermedad, es realmente un trastorno. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer nosotros que estamos cercanos a una situación cuando identificamos eso? Por nada del mundo le debemos decir a esas personas, oye, mira, levántate, ánimo, tú puedes con eso, vamos a salir, vamos a rumbear, distráete, porque cuando lanzamos esas expresiones estamos invalidando sus sentimientos. Y le estamos diciendo a él, pero es que tú eres culpable de sentirte así y la persona no es culpable de elegir estar deprimida. Esas frases, aunque nosotros tengamos la intención de ayudar, lo que hace es hacer sentir mucho más culpable a la persona y decir, no tienen empatía por mí y no entienden cómo me siento. Por lo general, las personas con depresión siempre están sintiendo que el otro no se coloca en su posición y no puede entender lo que él siente. Entonces tenemos que ser muy empáticos y eliminar estas frases como, tú puedes salir adelante, eso no es nada, ay, no entiendo por qué te deprimes por esa bobada, tienes una vida exitosa, adelante, sal, no sé por qué te sientes así. Y muchas personas es lo que normalmente hacen. ¿Qué Claro. sí debemos hacer? Empezar a apoyar a esas personas y decirle, mira, yo estoy ahí para ti cuando tú me necesites, sabes que puedes contar conmigo. Entiendo tu sentimiento, llora si quieres llorar, escribe una carta si quieres escribirla, si te quieres quedar todo el día acostado, acuéstate, yo te acompaño, pero quiero que sepas que estoy ahí para apoyarte, que sé cómo te sientes, que vamos a salir adelante, mira, tengo una amiga que te puede orientar. Intentar colocarnos en la posición de esa persona que está sufriendo y ayudarle a la solución sin invalidar sus sentimientos y sin juzgar el hecho de que la persona se esté sintiendo de esa manera, ¿sabes? Es Mira, muy Jennifer, importante. muy interesante porque a veces para ti tú ves algo bajo tu perspectiva que de pronto para ti no es nada y no sabes que esa persona se puede estar totalmente destruida por dentro y lo que usted dice es muy importante que contrariamente lo que estamos es, no, eso no tienes nada y resulta que la persona está pues por dentro pues destruida. Doctora, estuvo diciendo entonces que hay dos tipos de depresión. Una depresión causada por un acontecimiento en el pasado que te causó la depresión y otra depresión que es por algo que sucede en el momento presente, digámoslo así. Es Correcto. exógena, exacto, sí. Endógena también está relacionado con los genes. Hay estudios que dicen que la depresión se da a través de los genes, está de generación en generación y que pueden haber ciertos aspectos fisiológicos que en donde pasa de madre a hijo y de generaciones, ¿verdad? Correcto. Pero también hay eventos desencadenantes que ocurren en el momento o que vienen desde nuestra niñez. Recordemos que los primeros años de vida son los más importantes en la vida de un ser humano. Lo que te pase con papá y mamá va a ser tan determinante o con tus figuras de autoridad, porque muchas personas sufren abandono o tienen figuras de autoridad, abuelos, tíos, que no son buen ejemplo en su vida. Y que empiezan a marcar ya los patrones en la vida adulta. Recordemos que los primeros años de vida son determinantes, que viene el tema del apego entre la madre y el niño, y luego ya en la adolescencia viene la construcción de la identidad. Por eso esos años son determinantes. Y a veces las personas, cuando sufren eventos traumáticos, lo olvidan, lo neutralizan y hasta lo niegan. Eso nunca me pasó. Y eso es lo peor, porque empieza a aparecer en todas las etapas de tu vida y no le das un cierre a eso, no lo enfrentas. Y es ahí cuando se repite una y otra vez. Muchas reinas de bellezas, muchos actores, mucha gente que se dedica en el medio. Al medio, perdón, ha sufrido de alguna manera bullying, rechazo.
Y han sido resilientes, han utilizado eso como una fortaleza para decir yo sí puedo, y cada vez que salen en un periódico, cada vez que están en el medio, están reforzando que ellos pudieron salir adelante. Qué bonito es hacerlo de esa manera, cuando tú ves en las crisis una oportunidad para ser mejor. Y tú puedes decir, a pesar de que sufrí esto, yo puedo salir adelante. Pero cuando tú no lo enfrentas y en estos medios, de pronto alguien te cierra una puerta, te rechaza, vas otra vez a revivir eso que viviste desde la niñez. Yo trabajo mucho con el tema de arquetipos. Hay un arquetipo que es la caída del inocente, que es el inocente, que es en las primeras etapas de vida. Y te contaba un poquito de la terapia. Las personas empiezan a acordarse de ese momento específico donde tuvieron un evento demasiado fuerte. ¿Y qué hacemos en la terapia? Tratar de darle una programación diferente a tu cerebro. ¿Qué pasa? El cerebro no tiene la capacidad de distinguir qué es real y qué es imaginario. Cuando tú revives eso, identificas, ah, no, es que yo fui rechazada y abusada en tal momento de tu vida, lo sacas, lo sanas y le vuelves a dar a través de la imaginación un nuevo significado, un significante y otra experiencia. Es como si en realidad hubiera cambiado ese episodio en tu vida y lo superas. Como si lo ¿Qué estuvieran tal? maquillando, como si tú hay una pared rota y tú la maquillas y la pones bien bonita y la No, estás es maquillando. una sanación real con ese niño y con esa niña. No se trata de revivir el trauma, porque no se trata de eso, sino de poder buscar un espacio de perdón y de cierre de ciclo a eso que viviste y poder decir, a pesar de que viví esto, hoy puedo ser otra persona y pasar la página y que eso que te afectó en tu vida no se esté repitiendo una y otra vez, sino que tú puedas lograr un perdón real frente a la situación y puedas ver que a pesar de esa situación negativa, tú has logrado cosas positivas. No es fácil, pero es un proceso que se puede lograr y es el más idóneo para poder tener una vida sana, equilibrada y una buena calidad de vida. Wow, qué interesante, qué interesante. Doctor, una pregunta. La depresión, porque muchas personas tienden a confundir que si necesitan una ayuda psicológica, la persona puede tener problemas mentales. Entonces, aquí entra un problema, porque cuando tú le hablas a una persona, oye, deberías ir al psicólogo, deberías ir a buscar una ayuda profesional, la primera respuesta que tienen las personas es que yo no estoy loco. Y efectivamente la persona no está loca. Entonces hay una confusión que me gustaría que usted la aclarara para que cualquier persona sepa que tener un problema, tener una terapia con un psicólogo no es porque esté loca. O usted me dirá si este tipo de depresiones, me imagino que no es un problema mental para que las personas se quiten el mito de que si vas al psicólogo es porque estás loco. Excelente pregunta y me encanta porque hay muchos prejuicios acerca de buscar un profesional de la salud y es lo que está, por eso vemos estos resultados. Porque, y empecemos hablando del gobierno, hay muchos servicios asistencialistas y lo decía en estos días, y pasó todo el tema de la pandemia y que nos preocupamos que la persona comiera, que tuviera un alimento, todos salimos a ayudar, pero ¿qué pasa con aquellas personas que tuvieron muchas pérdidas de empleo, de familia y que están pasando por problemas de duelos tan fuertes? Hay personas que perdieron su familia entera, que se quedaron sin red de apoyo, porque el Estado no ayuda a estas personas porque no invirtieron mucho más en la salud mental. Siento que descuidaron esa área y observo muchos profesionales de mi área sin una oportunidad laboral. Y hay cantidad de personas muriendo porque no se le ha dado la relevancia al área de la salud mental y es indispensable. Entonces, todos en algún momento, la vida, el estrés, los problemas son tan seguros como la muerte. Siempre van a estar en la cotidianidad de un ser humano, sea el más brillante, el más exitoso, el más equilibrado, porque es nuestra naturaleza humana. El estrés siempre va a existir. Es tan seguro como la muerte. Eso quiere decir que a lo largo de nuestra vida tendremos momentos de subidas, de bajadas, de tristezas, de pérdidas. Dificultades. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, por más psicólogos que seamos, profesionales, por Por más más que tu vida espirituales. sea fantástica, siempre va a existir el estrés. Y siempre van a existir los problemas, pero es ahí la importancia de acudir a un profesional, igual como cuando tú acudes a un psicólogo. Las personas que acuden a un psicólogo son personas neuróticas, es decir, para que lo podamos ejemplificar, distinguimos lo real de lo imaginario, ¿ya?
Cuando hablamos de psiquiatría, ya son personas que no pueden distinguir los estímulos externos, que no diferencian lo real de lo imaginario. Son patologías que no se curan y que se mantienen con medicamentos. El resto de personas que pueden pasar cualquier tipo de situación compleja, es importante asistir a un terapeuta. ¿Por qué? Te explico. Una persona que perdió a una familia o que perdió a un ser querido empieza a pasar por un proceso de duelo y el duelo incluye varias etapas. Cualquier pérdida en el ser humano, o sea, un abuso, hay una pérdida de la integridad, de la inocencia, etcétera, etcétera, una pérdida de empleo, una pérdida de un ser querido. Para explicarlo, un Claro. evento desencadenante exógeno apareció en nuestra vida. ¿Qué pasa? La primera etapa en ese proceso es la negación. La persona no acepta que murió el ser querido, la persona no acepta que ya perdió el empleo, la persona no acepta que fue abusada sexualmente. Es la primera etapa. Luego viene la etapa de la ira y de la rabia. La persona empieza a sentir rabia con la vida, con Dios. Empieza a tener resentimientos sociales, desesperanza aprendida, que muchas no logran salir de esa etapa. Y es por eso que vemos pobreza, es por eso que vemos gente que coge y estalla en una bomba porque tienen esos resentimientos y nunca los trabajaron. ¿Qué hace un terapeuta? Un terapeuta te ayuda a que esas etapas que tú vas viviendo sean más fáciles de sobrellevar y que puedas pasar mucho más fácil de la negación, ejemplo, a la ira, pero que luego puedas pasar a la etapa de resignación, que es cuando el paciente empieza a decir, sí, listo, perdí a un ser querido, pero con esto aprendí a amar más la vida, aprendí a darle gracias a Dios por permitirme compartir con esa persona todo el tiempo que la tuve, porque quizás hay personas que no tuvieron un padre o una madre, yo lo tuve, aprendí a ser más fuerte, aprendí que detrás de eso Dios tiene un propósito y que Dios no tiene la culpa. Y empieza a reconstruir su mundo, aún sabiendo que ya ese ser querido no está. Y ojo, hago una aclaración, las etapas del duelo no ocurren de manera lineal. Es decir, no quiere decir que la persona tenga que estar en la negación, luego en la ira y luego en la Claro. resignación. Y no, no ocurre de esa manera. La persona puede pasar, o la depresión, que es una etapa de tristeza profunda, la persona puede pasar de la negación y quedarse en la depresión para toda su vida. O puede pasar, depende de su nivel espiritual, de las redes de apoyo, de la manera como vea la vida, de la ira a la resignación. O pueden haber etapas que no pasan. Ahí es clave el terapeuta y las redes de apoyo, porque te van a ayudar a superar esa situación. Y ahí está el cuello de botella. Muchas personas tienen una situación exógena o endógena, no las trabajan y se quedan siempre en la depresión y toman decisiones fatales como el suicidio. Ok, bueno, esto está interesantísimo, de verdad, doctora, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Grandes, Ricos y Famosos, porque estoy seguro que muchas personas pueden tener cualquier tipo de trastorno, problema, depresión, y saber que un profesional puede ayudarlos a tener herramientas para poder salir de esta depresión. Doctora, volviendo al tema. Existe una línea 1-800 aquí en los Estados Unidos, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en los Estados Unidos hay una línea de apoyo contra el suicidio. O sea, me imagino que esa línea de apoyo hace que la persona reaccione porque también en ese momento no es algo como que lo voy a hacer. Me imagino que habrán pensamientos de que lo hago, no lo hago, lo hago, lo hago, si lo hago, lo hago. Entonces, esa línea es para que en ese momento apoyar a la persona, o como cuando usted ve a una persona, no lo haga, no lo haga, y la persona recapacita y se han podido salvar. En ese momento de esa persona, ¿qué puede hacer una persona, digamos, si alguien ve esta entrevista y tiene ese pensamiento de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. ¿Qué le puede decir usted a alguien que tenga ese pensamiento que, como usted me lo dijo aquí en la entrevista, es algo que viene planeándose, que viene planeándose poco a poco? ¿Cómo lo hago? ¿Con pastillas? ¿Con no sé qué? ¿Qué le puede decir a esa persona? Bueno, le podría decir que de verdad luche contra esas ganas que está sintiendo de acabar con su vida porque esa no es la solución. Que trate de expresar sus sentimientos y de buscar ayuda, que sí se puede salir de esto, que es algo que va a pasar, que van a venir cosas maravillosas en su vida y que busque mucho de Dios. Dios debe ser el pilar en nuestras vidas y para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Lo que el hombre a veces no puede hacer y la ciencia, Dios lo puede transformar en un día. Que busque ayuda, que le cuente a su mejor amigo,
que analice la situación y que se dé cuenta que esa no es la solución para poder salir de su problema y que sí se puede lograr mejorar nuestras vidas y salir adelante. Hay algo que se llama relativizar los problemas y es que a veces nosotros pensamos que tenemos una problemática tan grande y nos ahogamos, como dicen popularmente, en un vaso con agua, pero empezamos a conversar con otras personas y nos damos cuenta que hay personas que tienen problemáticas incluso mayores que la de nosotros. Y es cuando decimos, oye, ¿por qué me quejo? Veo la vida tan negativa y no empiezo a ver que soy tan afortunada en comparación con lo que está viviendo el otro. El poder expresar nuestros sentimientos y poder intercambiar con otras personas nos va a ayudar a empezar a relativizar los problemas. Por eso es importante que cuando alguien está aislado, es un factor grande de alerta. Tenemos que buscar la ayuda a esa persona. No podemos dejarlo solo porque es ahí en esos momentos de soledad donde va a planear, donde va a estar pensando en esos, va a tener, perdón, esos pensamientos recurrentes todo el tiempo. Como tú lo mencionaste, no es algo que se da de la noche a la mañana y hay indicadores que nos permiten buscar acciones preventivas para que esas personas no tomen estas decisiones que son realmente lamentables, fatales, que son decisiones que nos parte el alma y nos dice cómo no pudimos darnos cuenta. No se imagina cómo esto afecta a toda la familia, la culpabilidad que trae. Piensen en su familia, en los seres que aman, cómo se sentirían de culpables toda su vida al sentir que no pudieron hacer nada frente a esta decisión. Entonces hay que luchar contra esos pensamientos, hay que buscar ayuda. Y a todas las personas que nos están viendo frente a una situación que ustedes sientan que los está generando molestia, tristeza, que les está afectando sus áreas de su vida, busquen ayuda. Y el terapeuta no solamente es cuando tenemos problemas, los terapeutas ayudamos a potencializar las áreas en las diferentes personas. En mi caso particular, ayudo a muchas personas a desarrollar ese ser exitoso que tenemos dentro. Y aprovecho tu pregunta porque con esta pandemia a muchos, y me incluyo a todos en general, nos ha tocado reinventarnos. Hemos perdido muchísimo, pero hemos ganado muchísimo. Nos hemos hecho más fuerte, nos hemos unido, hemos conocido nuevas personas. Pero ¿qué pasa? Y algo por lo cual no atraemos abundancia a nuestra vida es porque empezamos a vibrar desde la carencia. A veces por la necesidad. O porque perdimos todo un momento a otro. Ayer veía a alguien tan exitoso en la televisión colombiana que está vendiendo mochilas y me entristece el alma. Y a veces toca tomar decisiones como tengo que hacer esto y la gente dice por necesidad. Claro. Pero cuando empezamos a hacer para lo que estamos diseñados en el mundo, lo que el propósito que tenemos en nuestra vida y lo pensamos, lo empezamos a desarrollar. El dinero tiene que venir por obligación a tu vida. El dinero llega a tus bolsillos porque llegas, porque tú estás pensando en eso que te apasiona y no estás pensando en el resultado. Y esa vibración va a traer todo lo positivo a tu vida. Y muchas veces nosotros por las situaciones tratamos de encajar, de hacer lo que nos dice el otro. Oye, es que tú tienes que hacer de esta manera porque así es que da resultado. Ejemplo, cuando tú llegas a este país te dicen, es que tú tienes que pasar por esto y esto. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a hacer tu profesión? ¿Cómo se te ocurre que tú vas a hacer tal cosa? Pero eso quizás le funcionó a él, pero no a ti. Tú no puedes estar en un área a la cual no perteneces. Tú no Claro. puedes estar emitiendo acciones donde tú no fluyes porque todo tu proyecto de vida se te va a truncar, te vas a sentir insatisfecho, no vas a fluir y eso te va a generar tristeza, depresión. Y se va a dañar todo tu proyecto de vida. Pero si tú empiezas a buscar alternativas desde tus aptitudes con P y con C, si tú empiezas a fluir desde lo que tú sabes hacer, el universo le está dando una orden que hay abundancia en tu vida y todo te va a llegar. Entonces, a las personas que estén pasando por un momento difícil, empiecen a hacer con pasión para lo que ustedes sienten que tienen propósito sin desviarse. Porque cuando están en otra área que no les pertenece, no van a Claro, fluir y van a claro. vibrar desde la carencia. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La última pregunta y es que vamos a dar la luz en la oscuridad. La luz en la oscuridad significa que, ¿cuál es el propósito de esta entrevista? No solamente para las personas que estén pasando por un pensamiento suicida, sino por cualquier depresión. En el momento que tú estás en la depresión, tú tienes un pensamiento negativo, tú estás sumergido en esa depresión. Aquí quisiera que usted nos contara, después de que las personas pasan por estas terapias, que pasan por el psicólogo, ven
el mundo bajo otra perspectiva con la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra o de un profesional. Entonces quiero que usted misma les cuente a esas personas o a todos los que están viendo esta entrevista, a todos los que están pasando por ese momento de dificultad, de tormento, que hay luz en el camino, de que después van a mirar atrás y se van a dar cuenta de que estaban de pronto en un vaso de agua haciendo una tormenta o en un lodo cenagoso, pero que hay solución, que hay esperanza a través de ayudas con profesionales como usted. Hermoso tu mensaje y es totalmente cierto. Las personas que deciden tomar, valga la redundancia, esta decisión de buscar ayuda, o que tienen personas que la aman mucho y dicen vamos a ayudarla porque si ella necesita salir, logran superar esto. Siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una solución, un camino. Por eso a mí me dicen la psicóloga de las estrellas, porque la estrella y la luz es ausencia de oscuridad y muchas veces la gente no quiere llegar a esas áreas de oscuridad de otras personas, no quieres remover eso porque empiezas a sentir dolor, no quieres el dolor, la gente lo evita, pero es mejor enfrentarlos. Entonces yo estoy ahí y aprovecho y abro este espacio dispuestas a ir de la mano con esas personas que están sufriendo, a ir el dolor, sacar la oscuridad para que puedan brillar como estrellas. Ahí está mi herramienta, todas las personas que me quieran contactar y que estén pasando por esta situación o que tengan familiares, tengo toda la disposición de ayudarles. Importante lo que tú dices, la resiliencia, mirar cómo a pesar de estas situaciones podemos lograr algo positivo de todo lo que nos pasa, ver en las crisis oportunidades. Y para despedir, lo dejo con esta reflexión, y es que nos imaginemos que tenemos un vaso de tinta negra o un pocillo, lo que ustedes quieran, una botella. Esa tinta negra representa lo negativo que yo he vivido a lo largo de mi vida, dolores, tristezas, amarguras, abusos, todo lo que tú puedas encaminar o enfocar como negativo. Como seres humanos, que a veces, ¿qué hacemos? Queremos tomar esa botella, voltearla y botar esa tinta negra. Pero resulta que eso hace parte de tu historia de vida, tus dolores, tus traumas. No lo puedes voltear y botar, no puedes olvidarlo. Entonces, ¿qué hago? Tú tienes que reconocer que eso hace parte de ti. Tu tristeza, tu dolor, lo que sufriste, estará ahí. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle tanta agua a esa tinta hasta que se disuelva y no nos afecte. Es decir, poder enfrentar los problemas y poder lograr recordar sin dolor. Y usar ese dolor como una motivación para lograr nuestros sueños, nuestras metas y nuestro propósito de vida. Qué lindo, qué linda entrevista, doctora. De verdad que me agrada mucho porque hay mucha, mucha, mucha luz, mucha esperanza. Hay solución a todas las personas que están pasando por un problema. De verdad que lo repito, de este detonante, de esta alarma, de este evento tan terrible que con esta ex reina, que sinceramente yo ayer estaba haciendo un reportaje en serio, Dios mío, esto me, de imaginarme toda esa escena porque yo me hago como la película. De ese momento y escribiendo la carta y todo, o sea, uy, eso me partía el alma, de verdad, me partía el alma y yo decía, no, yo no quiero hacer eso, me afectó, o sea, pero en este momento me siento tan feliz de que sé que hay un mensaje de luz, hay un mensaje de esperanza en cualquier persona que vea esta entrevista y que si no es para él, de pronto observar la conducta de sus familiares, de sus amigos con la red de apoyo. Doctora Lili Hurtado. Me siento tan contento de haberte terminado esta entrevista porque sé que hay un mensaje para muchas personas. Espero que así lo entiendan. Y nada, me despido. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Dios te bendiga y yo sé que vienen proyectos grandes y que esto que estamos haciendo tiene que tener magnitud y tiene que llegar a muchas vidas, porque hay herramientas, hay personas que estamos dispuestos a ayudar a muchas. Es cuestión de tiempo y vienen cosas grandes y sé que desde nuestra posición y desde nuestra asignación podemos colocar un granito de arena y podemos hacer acciones que puedan transformar la vida de muchas personas. Te bendigo, muchas gracias por este espacio y nos estamos reuniendo para cosas que vienen pronto. Un Esta abrazo. semana, esta semana. La bendiga usted también, doctora. Los bendigo a todos los que estuvieron presentes en esta entrevista. Espero les haya servido, les haya quedado un mensaje porque hay cosas muy importantes en esta entrevista. Compártanla, coméntenla y ojo que vivimos momentos de mucha tensión, así que la salud mental es un tema de primera categoría
para todas las personas. Doctora, no le quito más tiempo, que tenga una feliz noche. Le mando un besote. Bendiciones, Gracias. hasta luego. Bye, bye.